adelante, pasen, vean, disfruten. Bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patrick Millán. Hola, 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 muy buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí a la gente de Facebook? Ya sé que están todos conectados esperando este grandioso momento. Mirá, 6 minutos pasaron de las 10 de la noche y nosotros ya estamos acá preparadísimos. Tenemos un programón, 2 horas de programa en realidad y con una mega sorpresa. Como las que siempre te tiene acostumbrado este programa, este humilde programa que te cuenta ese rugby, qué pocos ven. Y tampoco me olvido de vos, de la gente de Instagram. Qué lindo lo que está pasando también allí en nuestras redes, todo explotado. Y eso habla del éxito de este programa, ¿no? De apuntar a lo nuevo, de poder generar un espacio para los clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos. Hoy es el programa número 17 de este 2022 y el 455 de este camino que hemos decidido andarlo en yardas, ¿sí? Que no pertenece a un cambio de época, sino a una época que cambió. ¿Quién te habla? Patri Millán. Vení, te pido que te prepares, disfruta, tráete algo para comer mientras nos ves por Facebook, ¿sí? Acordate que nuestras redes están con el nombre 22 Yardas Rugby, búscanos en Twitter, búscanos en Spotify, búscanos en Facebook, búscanos en YouTube, búscanos en todas partes, figuramos ahí como 22 Yardas Rugby y les dejamos toda esa info que por ahí te perdés, ¿sí? Porque trabajaste o por las razones que sean. Además, les voy a pedir que nos vayan dejando acá, debajo de este videíto, el vivo, el crudo, como le llamamos aquí en la jerga, toda tu nombre, tu apellido, de qué club sos y qué fechas tenés para difundir que nosotros lo pasamos aquí en la radio. Así que bueno, chicos, si están en la calle trasladándose, como les digo siempre, 22 pensó en todo. www.túnel57.com.ar. Hacemos radio visual, radio online y esta radio Túnel 57 tiene su app oficial, TuneIn. ¿Qué haces? Baja la aplicación, como todas las radios, baja la aplicación a tu celular y nos podés escuchar mientras te estás trasladando en el tren, en el taxi, no sé, donde sea. ¿Sí? Así que simplemente nos escuchas ahora si nos querés ver, además de escucharnos. Nosotros hicimos una verdadera inversión, pusimos cámaras por todas partes y nos podés ver también y escuchar a través del grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Así que bueno, ahora sí, ustedes saben que este programón no lo hago sola, yo soy simplemente una comunicadora, una persona que va tejiendo las ideas que tienen que ver con 22 y para eso están ellos, para tomar la palabra. Vamos a ir presentándolos. Para ver, lo veo subir por la escalera. ¿Lo ven? ¿Quién es? Me parece, tiene una toalla alrededor del cuello. Viene subiendo las escaleras, todo transpirado. ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es Fabián Quijena. Ahí lo tenés. Muy bien, Fabián. Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, Patri. Hola, Jorge, Carlitos. Hola a toda la gente que está alrededor de las pantallas y de los auriculares. Bueno, una semana más que empezamos. Así como me gusta a mí, hablando del rugby y entre amigos. Así que prepárense porque hoy es un lunes diferente. 22 Yardas Rugby viene recargado, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Fabián Quijena, jugador, entrenador, maestro rural, arquitecto. También es fundador de clubes. Bueno, estos son los hombres que integran a 22 Yardas Rugby. Y ahora se viene el top, el fashion, el modelo que tiene este programa. ¿De quién estamos hablando? De Cheyenne. ¿Es Cheyenne? A ver. Hola, buenas noches, queridos amigos. Siempre les digo, soy el doble de Cheyenne, pero el doble de Cheyenne así. ¿Cómo andan todos? Hola, Patri. Hola, querido amigo. Jorge. Acá estamos, una noche recargada, como dijo nuestro amigo, con mucha información de rugby. Tenemos rugby internacional, rugby nacional, rugby de desarrollo, rugby femenino, las destacadas, las últimas noticias y una gran sorpresa para el día de hoy.
Me encanta. Jorge Vallar, ¿sí? Es palabra autorizada. Es jugador, pero también es árbitro. Y con él llevamos adelante ese bloque de análisis y debate, donde podemos ver todas estas cuestiones que atañen a un jugador, que tiene que ver con el reglamento. Hablamos de Scrum, hablamos de las tarjetas. Hablamos del rack. Cada 15 días traemos, o trae mejor dicho, un punto para desarrollar y vamos enseñando, comunicando de manera didáctica para los que están, para los que vendrán también y para los que ya no juegan, que por ahí se olvidaron, ¿no es cierto? Y aparte el reglamento se va actualizando continuamente, ¿eh? La World Rugby lo que está haciendo es tratando de hacer nuevas reglas, las ensayan en la parte del norte y nosotros las aplicamos acá. Exactamente. Bueno, como siempre, 22 Yardas se nutre de los grandes hombres de nuestro deporte. Antes anónimos, ahora con nombre y apellido. Pero quiero que me cuentes cómo está el clima, porque bien. Acá está 80 grados. Acá hace calor, ¿no? Mucha gente junta, siendo las 22 horas. Sí. 12 minutos de este lunes 9 de mayo. La temperatura reinante en este momento es de 16 grados centígrados. Un cielo nublado, parcialmente nublado, con poco viento, poca humedad. Así que está agradable para estar un poquito en la calle, ¿no? Así que bueno, así empezamos nuestro programa de hoy. ¿Y tenés el extendido para saber qué nos pasa en esta semana de entrenamientos? Sí, señor, tengo el extendido. Hablemos de un martes, una semana constante, pero va a estar linda, no hay lluvias, así que bueno, por lo pronto ya corremos con ventaja. El martes amanece con 11 grados centígrados a la mañana y la temperatura máxima va a ser de 22 grados centígrados. El miércoles aparecen algunas nubes, pero reina el frío por la mañana con 8 grados a la mañana y 19 de máxima a la tarde. El jueves también templado a la mañana 9 grados y a la tarde 19. Y ya en la antesala del fin de semana, el viernes amanece algo frío con 9 grados, pero una temperatura linda de 21 grados con presencia de sol a la tarde. El sábado, Jorge, el día del partido. Exactamente. Amanece con frío, 8 grados, pero durante el día la temperatura sube por la presencia del sol y vamos a llegar a 21 grados centígrados. ¿Y el domingo que juegan las chicas y los juveniles? El domingo, rugby juvenil y rugby de las chicas, como bien dice Jorge. A ir al club, 6 grados de mínima y 18 grados de máxima. Chicos, quiero mandarle un saludo muy especial a María Lucía Rizzo, a Margarita Daisy Garnica, Rodolfo Torriglia, Sergio Daniel Mauras, aplausos, gritos y ovación, y Martín Alejandro Lespio, que son los primeros que se están haciendo notar aquí en Facebook, el grupo Apoyemos al Rugby Argentino, ese grupo que humildemente tiene 39.300 personas de todas partes del mundo, 7, 8 años de trabajo intenso y de sostener la palabra de acompañamiento a todos aquellos que permanecen en el rugby de forma anónima, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, por eso ese espacio donde los arrancamos del anonimato. Así que bueno, mucha información. Hablamos de las redes, las radios. ¿Las radios las hemos dicho? No, no estamos esperando. Vamos. Arranco. ¿Por qué? ¿Por qué arranco yo? Porque quiero saludar a Multimedios Sin Límites. ¿Desde dónde? Desde Altagracia, Córdoba. 22 Yardas Rugby es retransmitido. Saludamos a Rodolfo Torriglia y Silvia Estar Iglesias. Muchas gracias por retransmitirnos. Bien, y déjame saludar a FM Oasis 92.5 desde Vista Flores, Tunuyán, en nuestra provincia de Mendoza. Allí nos escuchan en vivo y en duplex, la radio de Chiche Mansud. Acordate, FM Oasis 92.5 en Vista Flores, Tunuyán. Y ahora sí, saludamos a nuestra primera repetidora, FM Renacer. ¿A dónde? En Uruguay, en la Capoeira Maldonado. Ahí los miércoles de 10 a 12 horas suena 22 Yardas Rugby, el programa que te cuenta ese rugby que pocos ven. Un abrazo fuerte a Elena Correa y Nicolás Fernández. Clubes de desarrollo, equipos en formación y los veteranos encuentran su lugar. O sea que vos me estás diciendo que 22 Yardas Rugby es retransmitido en Uruguay. Exactamente, los miércoles sale por Uruguay, donde nos escuchan los amigos uruguayos. Espectacular. Y vos me decías que en Mendoza también ese programa señora. Es retransmitido. Sí, señora. Bueno. Por FM Basis 92.5. Muy bien, así me gusta. Y déjame saludar en última instancia a otro amigo más de la casa, de primer momento, siempre estuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque 22 Yardas Rugby es retransmitido por Artemás Radio.
todas las radios en una. Acordate, www.artemaxradio.com.ar, la radio de Cristian Cetrari. Qué lindo. Bueno, Mendoza, Uruguay, Córdoba y aquí en Buenos Aires, radios, todas haciendo, queriendo llevar adelante este programa también, repitiéndolo. Lo que estás escuchando tiene que ver con que así como nos han elegido para pasarnos en otras emisoras, hay una banda, ¿sí? La banda de Charlie, la banda de Mundanos, ¿sí? Que nos regaló nuestro primer jingle. ¿Qué te parece a vos? Me encanta. La banda de Charlie, ¿sí? Quiero que la sumemos también a los Tercer Tiempo Radial. Carlos Hernán Solimano en el 2009 sacó su primer CD, Filos. ¿Sí? A ver, ¿quién puede mostrarme a Filos? Acá tengo a Filos. ¿Qué? Mira, Filos consta de 13 temas. Y a mí el que más me gusta, se llama Sueños. ¿Sueños? Sueños, sí. ¿Lo escuchás en la, en dónde lo escuchás? Lo escucho cuando vengo para acá. A ver, préstamelo. Bueno, esta es la recomendación, esta banda. Lo que estás escuchando, pará, me callo un cachito. Escuchá, levantá. Toda la info, el aguante y el empuje que la radio puede dar. ¿Con la conducción de quién? Con la conducción de la capitana Patrimilla. Gracias, Charlie. Músicos argentinos, compremos los CDs, dale, no a la piratería, además te lo digo. Ya, bueno, chicos, saben que en el 2015 Mundanos también sacó otro compact, este que le estoy mostrando por acá, ¿sí? Reset, un compact disc que tiene 10 temas y si me preguntan cuál me gusta, como digo siempre, ¿cuál? Es el número 5, que se llama El 22. Ah, qué raro. A ver, un poquito más. La info y el empuje, sí, que la radio puede dar. Con la conducción de Patrimilla. Qué buen coro que somos. Sí, bárbaro. Bueno, la verdad, un placer. Gracias por esto, ¿no? Por esta elección, por este cariño. Que es recíproco, por supuesto. Bueno, ahora como les decía, tenemos Spotify Podcast también. Patri, ¿para qué? Y porque cuando vos te olvidaste o no pudiste escuchar el programa, nosotros lo subimos a Spotify Podcast y vos, cuando estás haciendo el asado el viernes, el sábado o el domingo, buscás Spotify en el teléfono, buscás 22 Yardas, que también estamos ahí juntos con otras emisoras importantes. Cliqueas y escuchás los programas, te va a salir la cantidad de programas que hemos subido y que vos podés escuchar. Son tus hermanos en el rugby, entérate de cómo están. Así que bueno, nada, un placer enorme lo que está pasando acá. Y ahora sí, ¿qué me querés decir? Mirá, Patri, fíjate que en el Facebook nos mandaron un saludo del rugby social, Colorado Rossi. Y tenemos un saludo muy especial que dice, escuchándolo, los extraño. Abrazo al equipo. ¿De quién? ¿De quién? Nuestro querido amigo Lisandro Raimundo, que nos está viendo en vivo. Lisandro. Un abrazo grande. Esperá, Lisandro Raimundo, te estamos esperando. Quédate a ver este programa. Hay una sorpresa, pero te estamos esperando. Acá tenés tu lugar, la verdad. Se te extraña. Así que bueno, como digo siempre, 22 Yardas somos la vidriera que destaca la fuerza de los clubes modestos. 22 Yardas Rugby presenta Pisando Fuerte. Pisando Fuerte. Rugby femenino. Muy bien, muy bien. Nos tocó hacer primeros hoy el rugby femenino y arrancamos con nuestros seleccionados, la Yaguareté. Nada mejor que volver a reencontrarse en el campo de juego. Y eso es lo que sucedió con el plantel nacional femenino, que esta semana desarrolló entre el lunes 2 y el viernes 6 de mayo en Casa Pumas la primera concentración nacional del año. La Yaguareté trabajaron en jornadas de doble turnos pensando en los nuevos desafíos de esta temporada. La actividad futura de los Yaguareté incluye una invitación de la Unión de Rugby de Paraguay para realizar entre el 17 y el 21 de mayo unos entrenamientos y después participar de un cuadrangular en el cual se sumarían el seleccionado de Tucumán y el seleccionado del Noreste. Más adelante, entre el 11 y el 12 de junio, el seleccionado nacional femenino competirá en Río de Janeiro en el torneo sudamericano, prueba clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.
El head coach, Leonardo Gravano, describió cuáles son las premisas en este inicio de la planificación del 2022 para el seleccionado argentino femenino. El objetivo principal de esta primera concentración nacional es fundamentalmente conocer todas las chicas, evaluar cómo están físicamente después de la pretemporada que estuvieron realizando cada una en sus clubes. Y con respecto al tema técnico, estamos buscando que de a poco las jugadoras vayan adquiriendo ritmo de partido. Uno de los principales aspectos que tenemos que trabajar para lograr lo que buscamos es que jueguen más partidos, que tengan muchas acciones de juego para poder volver y resolver. Por ahora no estamos planificando nuevas estrategias ni estructuras, solamente estamos enfocados en un par de conceptos, para que el juego pueda ir apareciendo y ellas se vayan encontrando también. Por eso agregó, estamos trabajando con 21 jugadoras y eso nos permite armar dos equipos y poder jugar muchos partidos entre nosotros. De esa manera, el nivel es lo más parejo posible y generamos esos escenarios y situaciones de juego que queremos que vayan recibiendo, describió el entrenador tucumano de nuestra selección, la Jaguarete. Y ahora nos vamos al rugby local, el rugby femenino de Urba. Y se jugó la segunda fecha del torneo de la Urba. Chocaron, sí, literalmente, La Plata Rugby y Citas, donde las últimas campeonas hicieron sentir el peso de la historia y la localía. Y se llevaron el partido, ¿adivina cuánto, Patri? ¿Cuánto? La Plata 80, Citas 0. ¿Y qué pasó? Muchos tries. Por otro lado, los equipos de Centro Naval disputaron también el torneo en el segundo fin de semana de rugby para las marineras. Surgió nuevamente una victoria sobre los oponentes. En ambos partidos, los equipos lograron desarrollar su juego, trabajar tanto el ataque como la defensa en plenitud. O sea que en la zona campeonato, en la fecha 2, torneo modalidad D12, Centro Naval versus Atlético San Andrés, Centro Naval ganó 57-12. En el torneo modalidad 7, Centro Naval versus Tiro Federal de San Pedro, la intermedia le ganó 62-12. Los resultados de la zona campeonato 12 Urba fueron La Plata 80, Citas 0, Ciudad de Buenos Aires 7, Lanús 20, Atlético San Andrés 12, Centro Naval 57. En el choque de municipalidades, la Muni de Avellaneda 67 y la Muni de Vicente López 0. Atlético del Progreso 8, Tigre 0, Manzanares 0, UTN Aedo 84. En la otra categoría Urba, la categoría TEN, que se juega de 10, Porteño le ganó 33-27 a La Salle y la Universidad de Quilmes 34-0 al Banco Hipotecario, Loma Social 5, Casa de Padua 39, Marcos Paz 10, Universitario de La Plata 22, Guernica 15 y la otra municipalidad, la de Berazategui, 24. Y esas fueron todas las noticias de Pisando Fuerte. Porque las mujeres no solo decoran los campos de juego. Pisando Fuerte, rugby femenino. Ser árbitro, jugador, entrenador y analizar como un periodista, eso es jugar distinto. Muy bien, auspició el bloque Pisando Fuerte, Sepi Rugby. Fabricamos y diseñamos indumentaria personalizada para tu equipo. En Sepi Rugby encontrarás todo lo que necesitas: camisetas de juego, selecciones y super rugby, remeras de entrenamiento, short de baño, de juego y urbanos, camperas, ropa térmica y mucho más. Todo con la mejor calidad. Nosotros entendemos lo que necesitan las mujeres y hombres de rugby. Encontranos en Facebook y en Instagram como Sepi Rugby. Envíanos tu consulta al 11-3328-3832. 22 Yardas Rugby. Rugby Nacional con Fabián Gijena. Bien, excelente. Iniciemos el segmento de rugby nacional. La primera noticia que traigo para comentarles es la que corresponde a Jaguares 15. La crónica dice lo siguiente: Jaguares 15 hace 10 cambios de cara al partido con Peñarol. Esto es un signo de pregunta importante. Quedan dos fechas para que finalice la segunda parte de Superliga Americana de Rugby. Y tres de los cuatro cupos disponibles para las semifinales ya están cubiertos. Peñarol, que va puntero, Selman y Jaguares 15 son los tres equipos que ya se han asegurado un lugar en la definición.
Cafeteros Pro tiene 16 puntos y Olimpia Lions tiene 14 unidades. Ambos disputarán esta última fecha, estas últimas fechas el cuarto puesto en la tabla de posiciones, por ende su clasificación a semifinales. Con el lugar en semifinales asegurado, Jaguares 15 jugará estas dos jornadas con el objetivo de comenzar a preparar los partidos definitivos y en quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones. Ignacio Fernández López, su entrenador, decidió realizar 10 modificaciones en el equipo con respecto a la última jornada. Habrá 6 cambios en el Patrick Forwards y 4 en la línea de 3 cuartos. Jaguares será rival de Peñarol, equipo con el cual sufrió una de sus 3 derrotas en lo que va del torneo. Para la novena fecha de la Superliga estarán desde el inicio Santiago Pulela, Bautista Bernasconi, Martín Biliar, Lucio Anconetani, Jerónimo Gómez, Vara, Batista Pedemonte, Tomás Suárez, Folch, Nicanor López Fernández, Santiago Maré e Iñaki Delgui. Además habrá un cambio de capitán, ya que Rodrigo Fernández Criado cumplirá esa función. Y no todo es movimiento de cancha, también hay trabajos de colaterales. Por ejemplo, en La Urba salió este comunicado que les voy a leer, que habla de lo siguiente. El pasado fin de semana, en diferentes partidos de los torneos de división superior, comenzó oficialmente a registrarse información de los encuentros para implementar el primer plan de registro de lesiones de La Urba, llevado a cabo a través del área de seguridad en el juego. El plan permitirá obtener valiosa información estadística a fin de poder describir la incidencia y características de las lesiones en jugadores de los planteles superiores de La Urba. A partir de los resultados que se obtengan, los clubes contarán con datos analizados estadísticamente para hacer uso y tomar decisiones estratégicas al respecto. Desde la Unión se dará conocimiento sobre la realidad epidemiológica, se crearán perfiles de lesiones por puesto de juego y se diseñarán estrategias preventivas apuntadas al cuidado del jugador para ser compartidas por todos los clubes. Así que, importante herramienta que empieza a aparecer en juego a partir de la semana pasada. Sigo hablando de La Urba y hay un programa de talleres de captación y contención de La Urba. ¿Esto a qué se refiere? A conseguir nuevos jugadores y sostener a los que tenemos. El comunicado dice lo siguiente. El área del juego de La Urba informa que durante los meses de mayo y junio se volverán a dictar los talleres zonales de captación y contención de jugadores, de los que podrán participar todos los clubes que pertenezcan a cada una de las regiones, tales como Sur Oeste, Cava Norte y La Plata. ¿Cuál es el objetivo de los mismos? Es dotar de herramientas a los clubes para generar diagnósticos y estrategias para atender esta problemática, la captación y el mantenimiento de los jugadores. Y ahora entramos para hablar de lo que fue la jornada del sábado en cuanto a los partidos y empiezo a hablar del Urba Top 13. Como te digo siempre, este torneo es el que concentra los mejores equipos de Buenos Aires, ¿sí? Y se jugó una nueva fecha, la fecha número 7, que arrojó los siguientes resultados. En Bursaco, Pucará perdió con Cuba, con el último campeón, por la mínima diferencia, 23-24. Cuba logró este triunfo recién en el segundo tiempo, donde pudo plasmar su sistema de juego y su forma de ganar. En La Plata, San Luis se hizo fuerte de local, le ganó a Belgrano Athletic 30-22. El Casi, y este es un resultado sorprendente por la cantidad de puntos, el Casi de local le ganó a Los Tilos 43-40, estamos hablando de 83 puntos en un partido. ¿Qué pasó, Patri? Muchos tries. Sí, señora, y poca defensa, a mi gusto. Alumni en Tortuguitas perdió de local con Hindú 29-15. Este triunfo Hindú lo posiciona un mejor perfilado para seguir con el torneo. Biel perdió con Regatas 28-27 en la última jugada contra el de Klammerling. Regatas se llevó un triunfo de visitantes por 28-27 y cierra este torneo, esta fecha, esta zona, el partido que jugó en Bulón en La Zanja, el SIC, que jugó con Atlético del Rosario. ¿Qué pasó? Atlético Rosario, el último equipo ascendido. El triunfo fue para los rosarinos, para el equipo visitante. 43-23, un triunfo sin discusiones, con muchos trae. Humilló. Por el torneo de Primera A también hubo una fecha nueva, en este caso la fecha número 6. Y los resultados fueron los siguientes. San Carlos perdió con los Matreros de local 27-20 en partido difícil para Matreros, pero se llevó el triunfo.
San Albano jugó con Lomas, el clásico de barrio. Partido mezquino, le ganó San Albano a Lomas 9-0, solamente 3 penales, no hubo tries en el partido. Champagnat, haciéndose fuerte y posicionándose bien en la tabla, le ganó 39-29 a Pueyrredón, lindo partido por ambos equipos. Mariano Moreno, en Moreno, se hizo fuerte, le ganó a San Patricio, sin discutir, 33-18. La Depor le ganó a Olivos, lindo triunfo de la Depor, que necesita triunfos para empezar a escalar la tabla de posiciones. Le ganó 38-28. Iván Conación se hizo fuerte de local, le ganó a Curupaití, 22-17, un partido, un tiempo para cada uno, pero bueno, suficiente para que Banco Nación se lleve el triunfo. Y cierra esta jornada del torneo de Primera A, la fecha 6, el partido que jugó el puntero en San Cirano, estoy hablando de La Plata, le ganó de visitante a San Cirano 24-10. Por el torneo de Primera B, también de la Urba, la fecha número 6, los resultados fueron los siguientes. El clásico de la capital, Ciudad de Buenos Aires, jugó con Geva, no se sacaron ventajas, empataron 13-13. Delta también empató con Liceo Naval, buen resultado para Delta, que necesita sumar puntos, empataron 29-29. Manuel Belgrano le ganó a Don Bosco por la mínima diferencia, 18-17. Daón perdió el local con Herling que se llevó un triunfo importante del Bajo Flores, le ganó 29-8. Vicentinos perdió con Nueva La Plata, contundente Nueva La Plata, 61-17. Wow. San Fernando le ganó a San Andrés, le ganó al final de partido, 26-24. Y cierra el partido que jugaron San Martín y Citas. San Martín le ganó sin discutir y con muchos tries, 56-8 a Citas. Y para ir cerrando este segmento de rugby nacional, el torneo de Primera C también tuvo participación este sábado, se jugó la fecha número 6 y te cuento los resultados que se lograron. Old Georgian, recientemente ascendido de local, le ganó 17-12 a Areco. Atlético del Progreso le ganó a Italiano, lindo triunfo para Atlético del Progreso, 39-28. El Retiro, que encontró la senda del triunfo, segundo triunfo consecutivo, le ganó a Virreyes, 42-17. El Cook en Quilmes, en la Costanera, le ganó a San Brenda, 36-20. Lanús le ganó al Liceo Militar, lindo triunfo de Lanús, 24-19. Luján, en Luján, le ganó a Casa de Pado, clásico de la zona, 20-10. Y Centro Naval jugó con Montegrande. El visitante Montegrande se llevó el triunfo por 39-22. Ser entrenador, jugador, fundador y analizar como un periodista, eso es jugar distinto. Auspició el bloque de Nacionales Coroma Informática e Ingeniería, Maipú 871 Séptimo B, Cava, Argentina. Desde hace 25 años brindan soluciones y consultoría en el área de tecnología y sistemas en los segmentos financieros, servicios, gobierno y otras industrias. Su misión es continuar brindando soluciones de altas prestaciones, seguridad y confiabilidad, inclusive para los nuevos paradigmas de computación móvil e inteligencia en la nube, donde la validación, la integridad y la autenticidad son requisitos de sistema cada vez más inteligentes y redituables. Coroma, desde hace 25 años, te acompaña. Bueno, la realidad es que yo voy a decir algo. Diga. Que ustedes me diga, lo pueden rebatir. No hay diferencias abismales en muy general. Bien, muy 80 buena y pico, 90 y pico iba, contra. Iba a decir exactamente lo mismo, que ya los pronósticos. Ya no tenemos preferidos, o sea, si está, eso está equiparando al rugby, eso. Y nos parece muy, muy real. Muy bien, explicale, Patricia Millán. Explicale a la gente que no sabe de rugby, que es a la que nosotros le hablamos para que se incorporen a nuestro deporte, ¿por qué pasan estas cosas buenas? ¿Por qué son buenas? No, lo que está haciendo es que está equiparando, que los equipos que nos mayormente decíamos, a ver, tal equipo... por la campaña del año pasado, por la cantidad de jugadores y eso, era el preferido para ganar, realmente
el equipo que viene ya golpeado y hace que haga esa diferencia en la cancha. Y bueno, y lo que pasa es que está aquí parando el torneo, es un torneo muy parejo. Uh-huh. ¿Eh? Y ya fíjate que las primeras fechas se vieron abultados, resultados muy abultados. Sí. Y ahora se están equiparando, no ahora hay tanta diferencia. No hay tanto. Sí, pasaron 5 fechas y ya los resultados son más lógicos. Más lógicos, decir, exactamente. Si hay una lógica en el rugby, porque los partidos hay que jugarlos. Es importante lo que dijiste, lo que acotaste vos, porque y lo que dijiste vos también, porque el crecimiento del rugby nacional, en particular el de Buenos Aires, que es el que conozco, es bueno, y eso hace que el campeonato sea competitivo, sean parejos los equipos y los partidos. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde se empieza a definir un partido si es todo muy parejo, están todos trabajando bien en los pequeños detalles? Y se está dando, si analizamos los resultados semana a semana, muchos partidos que se definen al final. ¿Por qué? Porque ahí sale a relucir la capacidad aeróbica y la preparación física de los jugadores. Hay muchos partidos que se definen porque el que gana tiene más aire que el otro. Y pasa en la primera, intermedia. Y eso tiende a ser más común después de un año atípico, de una pandemia que nos tuvo parado más de casi 2 años, en donde el resto físico no estuvo presente en la última temporada. Estoy hablando del año pasado, donde se jugó un torneo por la mitad. Bueno, hoy eso hace la diferencia en muchos, para definir muchos partidos. Y bueno, después está el trabajo, como dice, el trabajo de cada club, que se viene midiendo a sí mismo y van progresando. Y lo que se está dando también en muchos clubes, en la gran mayoría, una renovación de plantel con muchos pibes jóvenes, ¿sí? Que eso es muy bueno, porque estás preparando jugadores para 10 años más de rugby en plantel superior. Pero también tiene un trabajo adicional, porque son pibes inexpertos a los cuales hay que darle partidos. Entonces empieza a mezclarse un poco la planificación, el sistema de juego, el perfil del club, de cómo juega, y empezar a hilvanar esto de los más viejos con los más chicos, el amalgamar esa diferencia generacional, que también ayuda, porque vos sabés, ustedes entraron a la cancha y vos tenés en todos los equipos un líder de forward, por lo general es uno de los más experimentados, que si sabe contagiar a los más chicos, que tienen la más capacidad aeróbica, más capacidad de resistencia, se conjuga bien, eso trae buenos resultados. ¿Por qué lo digo? Porque el rugby se juega con la pelota en la mano. Si no tenés obtención, no vas a jugar nunca, vas a pasar defendiendo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Por eso las traigo acá. Cuando sigan mirando rugby y empiecen a analizar esas cosas también. Vean en qué momento se hace el clic, en qué momento se define el partido, y van a encontrar un poco eco de las palabras que estamos diciendo con los chicos acá en la mesa. Y en este torneo hay una palabra mágica que se usa en cada entrenamiento, que es intensidad. Vos escuchás que el preparador físico le quiere dar intensidad a los jugadores. Justamente el comentario que estabas haciendo recién del cambio generacional, fíjate que la Urba lo acaba de percibir y está trabajando en eso. ¿Qué significa? El trabajo de captación que están haciendo para que empecemos a captar jugadores nuevos, porque ¿qué están haciendo? Están subiendo las M19, están subiendo las M20, están subiendo jugadores, pero bueno, necesitamos tener ese recambio de gente que nos va nutriendo desde abajo. Y un poco lo que decía la semana pasada cuando leímos la crónica de Gómez Cora, el entrenador de Seven, él aspira a tener en los próximos juegos en el 2024 una base de jugadores más amplia, y eso es lo que dice él, tener un backup amplio de jugadores que te permite ir moviendo las piezas de forma distinta y no restringir la calidad del juego, ¿no? Igual hay una cosa, una realidad que tenemos que aprender todos, que es el trabajo, se trabaja en todos los clubes a conciencia, profesionalmente, todos los clubes, todos los equipos que quieran ser competitivos tienen que tener un nutricionista, tienen que tener un preparador físico, kinesiólogo. Tienen que tener un kinesiólogo, tienen que tener 2 o 3 managers. Acá tenemos un ejemplo de un muy buen manager como es Fabián, sí. Manager que trabajen sobre los jugadores. Eso es, hacen la competencia, pero no nos olvidemos que el rugby es un juego. Sí, en realidad, y que el resultado tiene que ver mucho con eso del juego. Y acá, ¿no?, caemos en la eterna discusión entre el amateurismo y el profesionalismo. El amateurismo existe por uso y costumbre, pero hoy el jugador que quiere representar a su club de la mejor forma tiene que, siendo amateur, tener una vida profesional. Y tiene que dedicarle los estímulos del club, más los que genera él por su cuenta, más el entrenamiento invisible que hablamos siempre, que es el de cuidarse las comidas, el descanso, y también lidiar todo eso con su actividad profesional o de estudiante, estudio, o claro, lo que sea. Con su vida personal, claro. También. Es una vida profesional, sí, gratis. Profesional, gratis, claro, lo que diría yo. Claro. Sí. Y bueno, en función de todo lo que venimos hablando en el primer bloque, yo quería un poco retornar a lo que nos decía Jorge del rugby femenino. Y yo me anoté 2 cositas. Primero,
La Urba, yo no sabía, por eso te pregunto, la Urba tiene dos torneos, uno se juega de 9, de 7, otro no, de 10. No, tiene uno de 12 y el de 10, el 12 y el 10, que es el competitivo de la Urba. Y después hay un torneo paralelo, que es el de 7, que lo juegan en clubes de desarrollo. Bien, supongo que lo harán por la cantidad de jugadoras por que tengan. Por la cantidad de jugadoras, exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay planteles como el Centro Naval, que cuando lo seguimos en la primera fecha y pudimos hablar con su coach, nos explicaba que tenía un plantel de 50 jugadoras. Y entran 12 a la cancha más a las que son convocadas. O sea, tiene que desdoblar. Y bueno, por suerte hay dos torneos, ¿no? Pueden ubicarse en los dos torneos. No, está bien. Y seguimos aspirando que ojalá en algún momento se pueda soltar. Ya hicimos las pruebas en el Nacional de Rugby del año pasado. Hicimos la prueba de 15. O sea, y las chicas están entusiasmadas. Vos hablas con cualquier jugadora que ha venido acá y le preguntame sobre el rugby de 15. Se animan. Es una cuestión de madurez, pero yo creo que ya están preparadas para jugar. Es cuestión de tiempo y planificarlo, ¿no? Todo ese cuestión, porque si hacemos una línea de tiempo, acordate que el rugby femenino empezó como 7. Claro. Después, hace dos temporadas, empezó a jugar de 10. Agradezco que sea de 12. Me gustaría ver un partido de 12, a ver cómo se ve. En el interior hay de 15. En el interior hay de 15. Y hablando del interior, de la Jaguaretés, importante y completa la nota, la información que diste respecto a esta concentración, y la otra vez me tomé unos minutos para ver la concentración, leerla, y hay muchas jugadoras del interior. Es una constante, más allá que el técnico sea tucumano, ¿no? Pero es una constante en todos nuestros seleccionados que empiezan a aparecer estos jugadores del interior que por ahí no los conocemos, y esto es producto de los pladares desparramados en todo el país. Por eso la importancia del Nacional de Rugby. El Nacional de Rugby se disputó el año pasado en Junín. Convocó a 22 equipos de todas partes del país, desde Ushuaia, como hemos hablado, y hasta de Jujuy y La Quiaca. Sí, sí. Y hablando de eso, fíjate, siempre está presente nuestro amigo César Ledesma. ¿Desde dónde? Desde el rugby, desde César. Formosa. Abrazo enorme de Formosa, sí, aplausos, gritos y ovación para Estamos vos. Estamos esperando para que nos saluden del sur. Sí, ya van a llegar. Esperen. La diferencia de área. Y Entre Ríos, Federal, sí, por favor, Federal, Entre Ríos, Richard Eker, un abrazo enorme. Bueno, y está la bella Karina Ribeiro, que dice, hola, buenas noches, 22 ¿Cómo yardas. Es eso, operador? ¿Cómo es eso, operador? Muy bien, ¿cómo es? Muy bien, ¿y María Lucía Rizzo? ¡Apa! Sí. Vamos. Muy bien. No te pongas colorado. No, María Lucía Rizzo de Simplemente Yo, que tiene su programa acá a las 17 horas por Túnel 57, Radio Online, ¿sí? Haciéndole caso a Pergolini. Sí. Vayan y busquen, 22 sabe lo que hace. Tenés Así razón. Que bueno, ahora sí, corte. Viene el mega momento tan esperado. Gente de Instagram, empiecen a escribir. Gente de Facebook, ¿a que no saben? ¿Quién viene esta noche a integrar por un largo rato este programa? Tenemos un nuevo columnista, un nuevo hombre que se carga sobre sus espaldas la responsabilidad de poder transmitir a aquellos que más lo necesitan. Sí, se va, al igual que nosotros, a enamorar con seguridad de esta obra que hace 22 Yardas Rugby, que tiene que ver con arrancar del anonimato a tantos hombres y mujeres valiosas de nuestro deporte. Aquí encuentran su lugar. No es un dato menor. Corte. A menos de mitad de precio. Última oportunidad antes de que lo saquen del mercado, lo reempaquen como edición de lujo y vuelva a salir. Por favor, mantengan sus lugares. En minutos más, volvemos con más historias, más de voz. Thank you.